Arratsaldeon, beti bezala eskarrik asko guztiei etortzeagatik. Gurekin gaude gaur Consuelo Varela, berak aurkeztuko du bere hitzaldia eta berarekin aurkezpena egiteko Borja Aginagalde. Muchas gracias, como siempre, a quienes permanecéis fieles a este ciclo. Solo quería anunciar que en la entrada, quizá algunas personas ya lo habéis visto, hemos colocado una documentación que acabamos de adquirir para la Biblioteca de San Telmo, para que sepáis que para todas las personas interesadas está a vuestra disposición para su consulta. Es una edición facsímil del Portulano de Jorge Reynel, un mapa hecho en el año 1519, con muchísima documentación e información. Y además hay varios facsímiles con las capitulaciones, la carta de Magallanes, las cartas del Cano II que envía al rey, el rol de la Armada y bueno, la memoria de las personas que fallecieron. Todo esto está editado por Taberna Libraria y además todos estos documentos facsímiles van acompañados también de artículos, cada uno de estos documentos concretamente de artículos, uno de ellos firmado por Borja, firmado por Consuelo y por Juan Gil, que tenemos hoy también el placer de tenerle aquí en esta charla. Eta besterik gabe, Borja. Aurrala, gorria jarri behar. Galo, lehen gizki zehon. Arratza lehon guzti, eskerrik asko. Nik aurkezpen oso motza ingo de beti bezala. Beti ezetan dut, zuek, bueno, izango nez, gero galdea baldin badia, eta nik ere batzuk izango ditu, seguramente. Como decía, generalmente se viene a escuchar al ponente, al presentante. Entonces, como se dice con Juan Gil, seré muy breve. Sí, voy a decir una cosa, que Consuelo Varela es una referencia, y además lo quiero decir, porque ya le parecerá fácil que lo diga, es una referencia europea en el tema que nos toca. Es decir, es una persona que creo, si no me confundo, y soy lector de Consuelo hace muchos años, que ha estudiado prácticamente todo desde Colón hasta el Cano y algo más. Es decir, si ustedes o si vosotros consultáis cualquier obra seria, solvente, aparece siempre Consuelo Varela, aparte de sus propios libros. Muchas veces se ha ayudado por su marido Juan Gil. Y además, y con eso terminaré mi breve presentación, es muy entretenido leer sus libros, porque Consuelo escribe muy bien y muy gracioso, en el sentido científico. Es decir, hay autores que son muy sabios, pero son plumbeos. Hay autores que son sabios y da gusto leerlos. Les recomiendo, os recomiendo un libro sobre los ingleses, que es fantástico, porque es un poco tangencial, pero contar a fines del 15 y principios del 16 cómo circulaban ingleses, que es una cosa muy poco conocida, ya más conocían también italianos y sevillanos y españoles, es un libro maravilloso de lectura, pero todo lo que escribe ella es entretenido y ahora tendréis ocasión de también saber que como conversadora y hablante resulta extremadamente entretenida también. Bueno, Consuelo. Muchas gracias. Arratsaldeon. Yo quería comenzar por dar las gracias a Susana Olmos, al Museo San Telmo, a Gutsane y, por supuesto, a Borja, pero no le hagan caso, es que somos amigos y de los amigos uno procura decir las cosas que, bueno, que le parecen. Yo les voy a hablar de los cronistas que escribieron de primera mano sobre el viaje del Cano. Y voy a leer, perdónenme, pero es que si no me lío, meto muchas morcillas y esto se puede hacer eterno y convendría que después, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues podamos tener un debate entre todos. Si nos atenemos a la definición que nos facilita la RAE, el cronista es el autor de crónicas y en la segunda acepción es el historiador oficial de una institución. En nuestro caso, ninguno de los personajes que escribieron de primera mano sobre el viaje de El Cano fue cronista oficial de la expedición. No era la costumbre. Más tarde ya sí, pero no en esta época, digamos, tan temprana. Sin embargo, como era lógico, varios de los participantes fueron dando su versión en diferentes formatos. Unos escribieron diarios o enviaron cartas, otros redactaron informes
en relación al oficio que desempeñaban en la Armada, y de algunos conocemos las deposiciones que realizaron ante los jueces encargados de recabar información sobre el viaje, o en sus intervenciones en las diversas juntas celebradas entre España y Portugal para determinar a qué país pertenecían las Molucas. Las primeras noticias del viaje. La llegada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda el 8 de septiembre de 1522 fue muy pronto conocida en Europa, gracias a la pluma de dos personajes que no habían participado en la expedición. Como saben y como recordarán, en cuanto se recuperaron de la larga travesía, el capitán Juan Sebastián Elcano, el piloto Francisco Balbo y el secretario Hernando de Bustamante se dirigieron a Valladolid a dar cuenta de su viaje siguiendo las instrucciones del monarca, que en carta del 13 de septiembre, fíjense qué próximo, llegan el día 8 y en 13 de septiembre ya el rey escribe una carta a Elcano en la que le dice: luego que esta carta veréis, toméis dos personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere, que con este correo escribo a los oficiales de la Casa de Contratación de las Indias que os vistan y provean de todo a vos y a las dichas personas. Y cuando viniéredes, traeréis con vos todas las escrituras, relaciones de autos que en el dicho viaje habéis hecho. En Valladolid, los tres dejaron su testimonio ante el juez Díaz de Leguijano y el 18 de octubre de 1522 fueron recibidos por Carlos V. Como recompensa, Elcano, Miguel de Rodas y Hernando de Bustamante fueron ennoblecidos, permitiéndoles que en su escudo de armas apareciese la famosa frase «Primus qui circundedisti me», «Tú eres el primero que me rodeaste». En aquella ciudad, junto al monarca, se encontraban dos extranjeros que formaban parte de su séquito, Maximiliano Transilvano y Pedro Mártir de Anglería. Transilvano, su secretario, se apresuró a redactar un amplio resumen de cuanto había escuchado, que envió el 24 de ese mismo mes, fíjense las fechas, a Matthias Lang, el arzobispo de Salzburgo. La carta, escrita en latín, tenía sobre todo el objetivo de demostrar que los españoles eran los descubridores y los dueños de las Islas Molucas, que, según señalaba, estaban situadas en el límite asignado a España en el Tratado de Tordesillas. Antes de dar su manuscrito a la imprenta, el flamenco se entretuvo en pulir el latín y en añadir comentarios de su cosecha, que demostraran la alta calidad descubridora de los marinos españoles. La propaganda se extendió rápidamente, como demuestra que se tirara tres ediciones en 1523. Lo mismo haría Pedro Mártir de Anglería, que como miembro del Consejo de Indias tuvo la oportunidad de consultar con los recién llegados, especialmente con Elcano y con su compatriota Martín de Judicius. En octubre de 1522, el italiano remitió una carta al Papa Adriano VI, que fue publicada también en latín en la década quinta de su Orbe Novo, en 1530, 4 años después de su fallecimiento. Tanto Maximiliano Transilvano como Pedro Mártir eran dos personajes de primera fila y perfectamente relacionados con las cortes europeas. Transilvano, siempre al servicio del emperador, había publicado en 1520 un libro relatando los fastos celebrados con motivo de su coronación en Bolonia, y ahora le servía de nuevo dando a conocer el viaje de circunnavegación. No solo había estado presente en las deposiciones de los supervivientes, sino que también estaba al tanto de las circunstancias económicas del viaje al estar casado con una sobrina del importante hombre de negocios burgalés, Cristóbal de Haro, como recordarán, uno de los financiadores del viaje. Pedro Mártir, por su parte, gozaba de un gran predicamento en Europa como divulgador de los viajes al Nuevo Mundo, que había ido publicando desde 1511, en sus décadas de Orbe Novo, década que en esta ocasión dedicó al Papa Adriano de Utrecht, el antiguo preceptor del monarca y regente de Castilla, hasta su designación como sumo pontífice.
El rey y sus consejeros supieron utilizar la imprenta para anunciar orbi et orbe que la primera circunnavegación de la Tierra había sido protagonizada por una armada capitaneada por uno de los suyos, por Elcano. Veamos ahora las relaciones de los supervivientes. Vamos a empezar por los diarios. Disponemos de 5 diarios del viaje, ninguno en el original, que fueron redactados por Antonio de Pigafetta, por Ginés de Mafra, por un portugués cuyo nombre desconocemos, otro que se conoce como el manuscrito de Leiden, y por el italiano León Palcaldo. Comencemos por el diario de Pigafetta. El relato más conocido del viaje del Cano es el que redactó Antonio Pigafetta, publicado en Venecia en 1536, 2 años después de su muerte. Por primera vez, un participante de la expedición describía el descubrimiento del estrecho donde se constataba el paso navegable del Atlántico al Mar del Sur u Océano Pacífico. Pigafetta, también conocido como Antonio Lombardo, el nombre con el que figuraba en el alarde, era un patricio italiano, quizá natural de Vicenza, que en 1519 se encontraba en Barcelona acompañando a Monseñor Francesco Chericato, el embajador de la Santa Sede del Papa León X en la corte del rey Carlos. Él mismo, al comienzo de su relato, nos cuenta cómo, en cuanto supo que se estaba preparando una armada para marchar tras el descubrimiento de las islas en la isla de Maluco, decidió enrollarse, para lo que recabó muchas cartas de recomendación, unas cartas que le sirvieron para alistarse como sobresaliente al servicio de Magallanes en la nao Trinidad, la nao capitana, y en ella sirvió hasta la partida de la nao Victoria, que regresaba a España. A su llegada a Sanlúcar de Barrameda se le entregaron sus enseres, un fardo enrollado en una hamaca. Provisto de ese embalaje, nos cuenta su trayectoria. De Sevilla partí para Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre otros objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, en el cual había apuntado día por día todo lo que nos había acontecido durante el viaje. Dejé Valladolid lo más pronto que me fue posible y me fui a Portugal para hacer relación al rey Don Juan de las cosas que acababa de ver. Pasando enseguida por España, fui a Francia, donde regalé algunas cosas del otro hemisferio a Madama la Regente, madre del rey muy católico Francisco I. Al regresar a Italia en 1522, el vicentino se dedicó a preparar su libro para la imprenta, como al parecer la había solicitado el duque de Mantua. A finales de ese año o a principios de 1524 se entrevistó con el Papa Clemente VII, que, según nos dice, le pidió una copia de su texto. En la corte pontificia se instaló Pigafetta durante un corto periodo de tiempo con la esperanza de encontrar apoyos para la publicación de su manuscrito. No lo logró y se decidió por intentarlo en Venecia, donde tampoco su propuesta encontró editor. Finalmente, acudió al gran maestre de Rodas, Philippe Villiers de l'Île d'Adam, en apoyo. El apoyo del gran maestre, que le nombró caballero de la orden, hizo posible que el diario, dedicado a su mecenas, fuera por fin publicado en Venecia en 1536. Pese a la abundancia de copias que repartió, como vemos, no disponemos del original. El texto se conserva en 4 manuscritos, 3 en francés, 2 en la Biblioteca Nacional de Francia y uno en la Universidad de Yale, y uno en italiano en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Pigafetta escribió un diario que posteriormente convirtió en un libro de viajes, en el que, además de justificar su obra como para entretener, quiso legarla a la posteridad. Día tras día fue anotando sus impresiones, de ahí su sorpresa cuando, al llegar a Sanlúcar de Barrameda, comprobó que había perdido un día, pues en efecto, desde su salida de las Molucas, la Victoria no había atracado en ninguna ocasión, ya que cuando arribó a las islas de Cabo Verde, tan solo una barcaza que no regresó se acercó a tierra. Pigafetta describe minuciosamente lo que vio, nada escapa a su pluma.
Quizás ese deseo de entretener le hizo incluir en su relato detalles fabulosos. Así, la descripción tan famosa de los habitantes de la Tierra de Fuego, que no me resisto a no leérsela, dice Pigafetta: «Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, de hermosa talla. Su cara era ancha y teñida de rojo. Las mujeres no son tan grandes como los hombres, pero en compensación son más gordas. Sus tetas colgantes tienen más de un pie de longitud», imagínense. «Nos parecieron bastante feas. Sin embargo, sus maridos se mostraban muy celosos», a saber. Describió Pigafetta la vida a bordo y sus penalidades. Por ejemplo, la muerte de Magallanes en Mactán, en la misma batalla en la que él fue herido, o la descripción del escorbuto, una enfermedad que, aunque era conocida por los europeos, recuérdese que Vasco de Gama en 1498 perdió 55 hombres por su causa, detalló magistralmente. «Nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento». Recopiló Pigafetta numerosos datos acerca de la geografía, el clima, la flora, la fauna y los habitantes indígenas de los lugares recorridos. Realizó 4 inventarios de las lenguas que fue conociendo en su camino. Él dice: «Siempre parlando con señas, siempre hablando con señas», lo que le permitió hacer de intérprete de sus compañeros en el viaje. Hizo, entre los glosarios contienen 8 palabras de Bercín, un dialecto del Brasil, 90 entradas del idioma de los patagones, 159 de las islas de Filipinas y hasta nada menos que 409 voces entre palabras y frases de las Molucas. Estos glosarios indican los objetos de trueque, las especies y metales preciosos, el léxico de los accidentes geográficos, los registros de los vientos más importantes, la denominación de las frutas y de los animales de cada tierra e incluso las partes del cuerpo humano. Sin su diario, un documento como ven de gran valor, la información del viaje del Cano sería muy incompleta. El segundo diario es el de Ginés de Mafra. El jerezano Ginés de Mafra participó en la expedición enrolado como marinero de la Trinidad. Tras un largo cautiverio de los portugueses, regresó a Lisboa el 26 de julio de 1526 y poco más tarde a su domicilio en Palos. Desconsolado cuando supo que su mujer, creyéndole muerto, se había vuelto a casar y vendido su casa y pertenencias, se embarcó de nuevo rumbo al Caribe en 1533. Tras permanecer unos años en Guatemala, se enroló como piloto en la armada de Ruy López de Villalobos, que partió en busca de las islas del Poniente, del puerto de la Navidad, en 1542. Se pierde su pista tras su regreso a la Nueva España en 1546. Su relación del viaje, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, es una transcripción que realizó un autor anónimo que, para dar fe de su autoría, colocó una nota al final del manuscrito. Este Ginés de Mafra conservaba, escrito de su mano, una relación de todo lo que había pasado en el viaje de Magallanes, del que había sido testigo. Lo remitió al autor, conociendo que este último quería hacer un libro de todo esto. Pese a lagunas y a interpolaciones erróneas, el texto de Ginés de Mafra ofrece detalles que no figuran en otras relaciones. Veamos ahora la relación del portugués anónimo. En 1554, en su colección de viajes, Ramusio recogió un texto cuyo encabezamiento reza: «Narrazione di un portuguese compagno Diodoardo Barbosa, che fue sopra la nave Vittoria nell'anno 1519. Duarte Barbosa, que ya había estado en el Maluco con anterioridad, acompañó a Magallanes, su cuñado, y como él falleció en la batalla de Mactán. Es el único texto de un participante portugués en la Armada. Según José Manuel García, un portugués más chauvinista que nadie, su autor pudo ser Luis Pérez,
un grumete de la Trinidad enrolado bajo el nombre de Luis Beas, el topónimo de Galicia, de donde dijo ser originario. Vaya usted a saber, porque los portugueses siempre encuentran portugueses entre todos estos marineros, no se pueden imaginar. Pasemos ahora a ver el manuscrito de Leiden. El humanista portugués Fernando de Oliveira, que vivió entre 1507 y 1582, entre los años 1560 y 1570, realizó una transcripción de un manuscrito redactado por un participante de la expedición que completó con otras fuentes. El hecho de que la parte correspondiente al regreso de la nave Victoria sea tan sucinta ha hecho sospechar a los estudiosos que su autoría podría deberse a Andrés de San Martín o a Gonzalo Gómez de Espinosa. El cosmógrafo Andrés de San Martín, embarcado primero en el San Antonio y más tarde en la Victoria, falleció en la batalla de Cebú en mayo de 1521. Había escrito, sabemos, un diario de su viaje que cayó en manos de Duarte Resende, el factor portugués de Ternate. Provisto de este importante material, Resende compuso un manuscrito que legó al cronista Juan de Barros. Este texto, que no se conserva, fue consultado por el cronista Herrera. Este por un lado. Por otro lado, Gómez de Espinosa, enrolado como alguacil de la Trinidad y más tarde nombrado capitán de la nave, quedó en las Molucas, prisionero de los portugueses, no regresando a Lisboa hasta julio de 1526. Al igual que sus compañeros, permaneció 7 meses en la prisión lisboeta del Limoeiro. El cronista João de Barros cuenta en la década tercera de su obra, publicada en 1563, que recogió entre algunos papeles un libro escrito por Gómez de Espinosa sobre su viaje. ¿Utilizó Barros ambos textos? Lo desconocemos. Lo que sí parece verosímil es que el manuscrito pasara a las manos de Fernando de Oliveira, el que lo publicó, que fue el preceptor de uno de los hijos de Resende. Vaya usted a saber. El tercer diario, es el cuarto, es el de León Pancaldo. El sabonés León Pancaldo, cuya nave La Trinidad, en la que servía, no podía navegar, quedó en las Molucas cuando regresó la Victoria a España. Prisionero de los portugueses, corrió mil y unas aventuras, siempre tratando de escapar. Desde Mozambique escribió una carta a Carlos V, de la que trataré más adelante. Regresó a Lisboa en 1526. Es el autor de un diario titulado Navegación y viaje que hizo Fernão de Magalhães de Sevilla para Maluco en el año 1519, que es conocido como el rotero de un piloto genovés, del que no se conserva, como ya les dije antes, el original. La nota que cierra el texto advierte: esto fue trasladado de un cuaderno de un piloto genovés que venía en la dicha nao, que escribió todo el viaje como aquí está. Existen 3 ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de Francia, al parecer el más fiable, otro en el archivo de la Torre do Tombo de Lisboa y un tercero en la Real Academia de la Historia de Madrid, los 3 escritos en portugués. El texto es importante no solo como rotero, sino también porque es la única fuente relativa a las peripecias de la nao Trinidad cuando se separó de la Victoria. A su regreso a Europa, Pancaldo se dirigió a Francia, donde propuso sin éxito a Francisco I realizar un viaje a las Molucas. Llamado por Juan III de Portugal, renunció a pilotar una nave portuguesa al Maluco porque, según dijo, necesitaba descansar. Ello no le impidió cambiar de idea y en 1536, en Sevilla, se alistó como piloto en una nave fletada por comerciantes genoveses con rumbo al Perú. Tras muchas y aparatosas peripecias, murió en agosto de 1540 en el Río de la Plata, sin haber podido vender sus mercancías al haber sido acusado de contrabando. El manuscrito, que se conserva en Leiden, ofrece referencias concretas acerca del naufragio de Santiago y del regreso del San Antonio. Como ven, muchos de los participantes tuvieron después el valor de volverse a enrolar. Es una cosa que es incomprensible después de aquel viaje tan tremendo. Veamos ahora las cartas que escribieron los supervivientes.
Hace unos años, en el archivo de la Torre de la Orgain, propiedad de los descendientes de Juan Sebastián Elcano, aparecieron 8 documentos que se creían perdidos y que han sido magistralmente analizados por nuestro buen amigo Borja. La joya de este archivo familiar es la carta del Vasco, escrita a su llegada a Sanlúcar de Barrameda, en la que, al hilo de la proeza que acaba de culminar, solicitaba al monarca diferentes mercedes. Aquí, si tienen ustedes ocasión, por favor, véanse el artículo precioso que en esa obra que nos decía Susana Olmos antes ha escrito, un trabajo verdaderamente ejemplar sobre esta carta del Cano que conservan ustedes aquí en Vizcaya. De interés excepcional es el documento que contiene el primer relato del Cano tras su viaje alrededor del mundo, que fue adquirido por 20.000 euros, como saben, por el Estado español en 2014 y que hoy se encuentra en el Archivo General de Indias. Se trata de una copia coetánea de la carta que el 8 de septiembre de 1522 envió el Cano a Carlos V. Hasta ahora se conocían 3 ejemplares, los 3 traducidos al italiano. El primero se encuentra formando parte de un códice en Florencia. Una segunda copia es la que realizó el 27 de octubre de 1522 Benedetto Fantini, el embajador del duque de Ferrara en España, que actualmente se conserva en el archivo de Módena. Y la tercera es la realizada el 24 de septiembre de ese año por Gaspar Contarini, el representante del dux de Venecia en España. En español solo se conocía en una traducción efectuada por José Toribio Medina en 1520. El documento en sí contiene 2 cartas, el parecer sobre la creación sobre la posibilidad de crear una casa de la contratación en La Coruña y la carta del Cano al emperador. Tras hacer un brevísimo resumen del viaje, declara el Cano lo que para él es más importante, o lo que a mí me parece que para él es más importante. Dice el Cano: «Más sabrá su alta majestad, lo que más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente». Y para terminar, con una petición: «Suplico y pido por merced a su alta majestad, por los muchos trabajos y sudores, y hambre, y sed, y frío, y calor, que esta gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la cuarta parte y veintena de sus caxas y quintalada». Cartas de otros participantes. De una u otra forma, otros 3 de los tripulantes de la Trinidad enviaron cartas a Carlos V contando sus desventuras. Gonzalo Gómez de Espinosa, desde Cochín, el 12 de enero de 1525, le relataba las penalidades sufridas en los 7 meses que había pasado prisionero de los portugueses desde la partida de la Nao Victoria hasta esa fecha. Entre otras cosas, Gómez de Espinosa incluyó una lista de los tripulantes de la Trinidad que habían fallecido desde 1522 a 1525. Todo parece indicar que esta carta animó al monarca español a solicitar de su cuñado Juan III su liberación. Al regresar a Sevilla, Gómez Espinosa fue nombrado en 1527 capitán de una de las naves de la expedición que preparaba Simón de Alcazaba a las Molucas, un viaje que no llegó a llevarse a cabo. Desde 1529 le vemos trabajando para la Casa de la Contratación con el cargo de visitador y capitán de las naves con destino al Nuevo Mundo. Su rastro se pierde a partir de 1543. Desde Mozambique, el 25 de octubre de 1525, cuando regresaban de Portugal, prisioneros de los portugueses, León Pancaldo y Giovanni Battista Poncharoni enviaron una carta al rey español que se conserva en Lisboa, en el archivo de la Torre do Topo. También son cartas muy, muy parecidas, en las que dicen que están fatal y que están deseando volver y que por favor que los liberen. Veamos ahora las relaciones de los oficiales de Armada. Disponemos 2 relaciones efectuadas por oficiales de la Armada, Francisco Albo y Martín Méndez. Francisco Albo era uno de los 4 tripulantes griegos de la Armada, natural de la isla de Quío. Había servido de contramaestre en la Nao Trinidad y regresó a España como piloto de la Nao Victoria.
A lo largo del viaje, debido a su oficio, fue recogiendo las distancias recorridas día a día, señalando las medidas de las latitudes y longitudes con extraordinaria precisión, pero dando poca información de las vicisitudes del viaje. Y aquí he de señalar que aunque la longitud era muy difícil, era imposible de calcular, parece ser, y dicen los marinos, que se aproxima mucho a lo que en realidad es, que tuvo muy buen ojo. A veces, Albo señala algunas indicaciones prácticas para los futuros navegantes. Así, por ejemplo, a la altura de Río Grande, el 16 de junio de 1522, advierte: «Es menester que los que van por aquí miren cómo van». O su sorpresa, el 9 de julio. «Este día fue miércoles, y este día tienen ellos por jueves, y así creo que nosotros íbamos errados en un día». Y a este respecto, conviene que recordemos que Pedro Mártir no olvidó señalar en su década la razón de este malentendido. Hay que notar que el Rotero de Albo es el único texto que nos ha quedado para conocer la derrota de la expedición. El documento, que comienza el 29 de noviembre de 1519, se conserva en el Archivo General de Indias. Derrotero del viaje de Magallanes desde el Cabo de San Agustín en el Brasil hasta el regreso a España de la Nao Victoria. Entre las páginas 9 y 13 describe el paso por el estrecho, detallando su latitud cada dos días. Albo fue recompensado con una renta anual de 50.000 maravedíes, que al parecer tan solo cobró en una ocasión, pues su rastro se perdió tan pronto como regresó del viaje. Se ha apuntado que tal vez se dirigió a Turquía. Vaya usted a saber. En su tornaviaje a España, el 9 de julio de 1522, la Victoria hizo escala en la isla de Santiago, el principal enclave del archipiélago de Cabo Verde, para aprovisionarse de víveres y agua. Como era la costumbre, Elcano envió una lancha a tierra para solicitar permiso para desembarcar. No hubo respuesta. Los portugueses retuvieron a los 12 tripulantes de la flotilla, visto lo cual, el 14, Elcano ordenó largar velas a todo trapo y poner rumbo a la península. En Santiago quedó Martín Méndez, que regresaría a Castilla unas semanas más tarde, después de haber estado preso en la cárcel del Limoeiro en Lisboa. No he conseguido saber en qué fecha regresó Méndez. Se lo pregunto a todos los que dicen que saben, pero nada, ninguno sabemos cuándo regresó Méndez, pero debió de regresar muy pronto. Es decir, debió de regresar pues pocos días más tarde que Elcano. Martín Méndez, natural de Sevilla, se alistó como escribano en la Victoria. En virtud de su oficio, fue el encargado de redactar la declaración de Magallanes tras el motín de San Julián y de transcribir los tratados hechos con los reyezuelos de las Molucas, que tituló «Libro de las paces y amistades que se han hecho con los reyes y señores de las islas y tierras donde hemos llegado, siendo los capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián del Cano, y el maestre Juan Bautista, gobernadores de la armada que el emperador nuestro señor envía al descubrimiento del especiería, y yo, Martín Méndez, contador de ella». Como ven, el título es larguísimo. Es un documento en el que están transcritos 5 tratados, los que se redactaron desde la masacre de Cebú, el 1 de mayo de 1521, y la partida de la Victoria de Tidore para España el 21 de diciembre. El interés diplomático es fundamental. Si los españoles no podían demostrar que las Molucas se encontraban dentro de la demarcación asignada a España, por lo menos sí podrían probar los lazos de vasallaje que unían a sus dirigentes con la corona de España. Recibió Martín Méndez una pensión de 75.000 maravedíes. Más tarde, Méndez participó en el viaje de Sebastián Caboto al Río de la Plata, embarcándose en 1526 como contramaestre. Gravemente enfermo, fue abandonado en la isla de Santa Catarina, en Brasil, en compañía, entre otros, de su compañero de circunnavegación, Miguel de Rodas. Ambos fallecieron ahogados al intentar regresar en canoa. Otras relaciones de supervivientes. Tan pronto como regresaron del viaje, Juan Sebastián Elcano, Albo y Bustamante testificaron en Valladolid
Venga. Ante el juez 10 de Leguizano, a un cuestionario en el que se les pidió, sobre todo, que diesen cuenta de las actuaciones comprometidas de Magallanes. No estaban muy, no parecía que en la corte tuvieran muy claro cómo había actuado Magallanes. Y que aclararan por qué razón el clavo que habían entregado en la casa de la contratación pensaba menos que la cantidad que figuraba en el registro de la carga. El viaje alertó a los dos reinos, a quién pertenecían las Molucas. Para dirimir la cuestión, se decidió convocar una junta entre España y Portugal. Los representantes de ambos países se reunieron el 11 de abril y el 31 de mayo, en 1524, en Badajoz y Elvas. Entre los miembros de la delegación española figuró Elcano, junto con un montón de los supervivientes. Les voy a leer: Miguel de Rodas, Nicolás de Nápoles, Richard de Normandía, Juan de Acurio, Diego Gallego, Gómez Hernández, Francisco Rodríguez, Miguel de Rodas, Juan Martín, Juan de Arratia, Bocacho Alonso, Antonio Hernández Colmelero, Juan Rodríguez, Juan de Zubileta, Pedro de Tolosa y Hernando de Bustamante. No se llegó a ningún acuerdo. Con la esperanza de retomar las deliberaciones, el 2 de agosto de 1527, Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra y León Pancaldo fueron convocados en Valladolid por el obispo de Ciudad Rodrigo para que dieran su parecer sobre la incautación por los portugueses en el Maluco de la nao Trinidad y su cargamento. No hubo más encuentros ni conversaciones hasta el 2 de abril de 1529, cuando en el Tratado de Zaragoza españoles y portugueses llegaron a un pacto. Carlos V empeñó las Molucas a su cuñado Juan III de Portugal por un precio de 350.000 ducados, como diría Carande, el mayor despilfarro de la historia. Las Molucas, el riquísimo comercio de las especies, quedaba adjudicado a Portugal. Como hemos visto, o como creo que he querido decirles, los supervivientes del viaje nos ofrecen una documentación valiosísima, pero que hemos de completar con otras fuentes. Afortunadamente, disponemos de otros muchos documentos que nos informan del viaje, que se guardan la mayoría en el Archivo General de Indias de Sevilla. El historiador siempre quiere conocer más y no cesa en plantearse preguntas. En nuestro caso, por las noticias dadas por los supervivientes del viaje. ¿Cuántas cartas repartió el cano? ¿Cuántas otros los supervivientes? En la deposición ante el juez Díaz de Leguizano, de la que se trató antes, al ser preguntado el cano sobre el posible fraude de la Armada, el vasco respondió que mientras que fue vivo Fernando de Magallanes, este testigo no ha escrito cosa ninguna, porque no osaba. Y después que a este testigo eligieron por capitán y tesorero, lo que pasó tiene escrito, y parte de ello tiene dado a Sámano, y parte de ello tiene en su poder. ¿Qué entregó el cano a Sámano? ¿Solo las cuentas y él conservó en su poder una relación del viaje? ¿Dónde están? Es evidente que se hicieron muchas copias de la carta del cano que recorrieron las diversas cortes europeas, además de las tres traducidas al italiano que fueron remitidas a Ferrara y a Venecia por los diplomáticos, como les decía antes, Fantini y Contarini. ¿Dónde están esas copias? Pero también la noticia corrió de boca en boca y muchas personas, ávidas de noticias, hablaron entonces con aquella marinería llegada de las Antípodas, mas el testimonio de una de ellas nos interesa especialmente. Como sabemos por su propia declaración, en una probancia realizada en 1538, Alonso de Chávez dijo que platicó muchas veces con el piloto de la dicha nao, el contador, y otras personas que venían en la dicha nao Victoria, a los cuales oyó decir muchas cosas de las que habían acontecido por allá. Es una pena que el gran cosmógrafo no pusiera por escrito las conversaciones que mantuvo con aquellos hombres. Una cosa es segura, debieron de causarle profundísima impresión cuando 3 años más tarde se decidió a formar parte de la desdichada armada de la especería que partió de Sevilla al mando de Sebastián Caboto. No debemos, de todas formas, perder la esperanza. En algún archivo pueda sumar cualquier día un documento traspapelado o mal catalogado. Así, por ejemplo, apareció en 2002
una parte del juicio que Francisco de Bobadilla había sometido a Colón en 1500. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Y muchas gracias. Bien. Me dijeron que tres cuartos de hora, más o menos. Muy bien. Las oraciones. ¿Eh? No, hombre, claro, faltaría más. No faltaría y más. Y había que añadir, hace X años, Consuelo descubrió el testamento de Amerigo Vespucho. ¿Sí? ¿Eso no has dicho? No, eso no he dicho. Bueno, pero eso son cosas después que... Después de cuatro siglos nadie se le ocurrió mirar el protocolo notarial donde la gente suele testar habitualmente. Esa fue gorda. Sí, pero es que pasa una cosa, que la gente va al archivo buscando algo. Sí. Y se encuentra con otras cosas y piensa que ya está publicado, ya que sé lo de siempre, que claro. ¿Esto qué es? Uy, pasó con el cano, esto no puede ser nuevo. Esto no puede ser nuevo, pues ahí estaba. Y pues esas al hilo cosas. De lo que decías. Claro, el que no va de al archivo modos, no encuentra nada, eso también es verdad. Eso. Que hay que ir, pero sí, bueno. Francamente, si miras, no. Y se no, le no, caen a uno las pestañas. Es como decía, tuve suerte, pues la suerte me pilló currando. Sí, eso es verdad. Hay que estar muchas horas. No. Hay una fuente que se usa poco, y yo lo dejo aquí para si alguno de vosotros se anima, y además en eso Juan Gil le ha publicado cosas curiosas, y tú también, nadie va sin mancas, nadie a la búsqueda claro. De los descubridores. Es una cosa fascinante, todo el mundo se va a India sin saber, claro, esto es como viajar, ¿no? Que uno viaja donde pone el mapa de carreteras, pero si uno sale del mapa se encuentra lo mejor que no pone en el mapa, o viaja en avión que no ves nada y en tren ves todo, en coche ves todo, ¿no? Aquí pasa, ahí me pasó y a vosotros, y de hecho habéis publicado cosas tú y Juan y otra gente, pero ya que desde aquí vamos a hablar de los que están, es decir, la Armada de Guinea, dice, bueno, a nadie se le ocurre de mirar, pues no, está llena de tíos de Deva, de Motrico, 1485 si no me confundo. Claro, y todo eso hay que buscar las Simancas por una razón, y es que los reyes pagan según con qué contadores. Es decir, con el contador que tienen a mano, como es una corte itinerante, pues, claro. Y por ejemplo, las cuentas del cuarto de viaje, esas también tuve yo suerte, también las encontré. Pues esas son en Simancas, pero porque la había pagado el contador de Nápoles, y entonces esa cuenta pues estaba metida con las cuentas del contador de Nápoles. Y cuando se hizo el archivo de Indias, cuando hace 200 años se decidió hacer el archivo de Indias, pues claro, no iban a romper un legajo para llevar claro. Eso. Bueno, aparte de que no se habían dado cuenta, pero claro, los contadores, los reyes tienen varios contadores y cada uno paga una... Sí. Paga lo que le mandan. Venga, a ti te toca pagar no, las además, cuentas de Guinea. Pues venga, tú pagas las cuentas de Guinea. Y además, Simancas es un archivo muy pobremente trabajado, porque es una inmensidad, sí. Mientras que Indias, aunque salen cosas y la gente les parece mentira, o todos leen o leemos con poca atención, y cuando lees un documento muchas veces descubres muchísimas cosas que otros simplemente no te cuentan, pero esto estaba delante de mis narices, está publicado, ¿no? Yo quería hacer algún comentario sin tampoco repetir nada. Hay varias cuestiones. Una, en la carta del cano, en la buena, en la tuya. No, en la mala. En la buena es la expedición de Mercedes. Esa es, bueno, sí, está bien, pero es original, es valiosa, lo que tú quieras. Pero la que escribe San Lucas cuando baja del barco y está medio muerto, y la gente habla sí, del sí. Cano como si hubiera hecho un viaje de placer y hubiera ido en barco y le ha vuelto a darse una vuelta. Claro, es curiosísimo, aparte de que haya autores y autores de todos los formatos, algunos tienen una falta de sensibilidad muy, muy, muy sorprendente. Perdona, nadie escribe más muerto que vivo, tuteando al emperador, en fin, eso es muy raro. Bueno, es que eso es vasco. ¿Tú crees? Que vosotros tuteáis, cosa que está muy bien. ¿A que sí? Yo creo que sí. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí hay una cuestión que la planteé aquel día que hablé. Yo, como estoy persuadido, y además no es ninguna militancia, el cano piensa en euskera y escribe en castellano, como Íñigo de Loyola, su coetáneo. Sí. Los ejercicios, como todo el mundo sabe, en fin, una cosa ya además estudiada, están pensados en euskera, escritos en castellano y traducidos en latín. Y hay muchas construcciones gramaticales que algún día un académico de la lengua tenía que mirar con lupa y decir, vamos a ver, esta carta... Yo no soy nada experto, pero es como lo dices tú en tu teo, otras cosas dices, esto me suena raro. Es un castellano justito. Pero en la carta dice dos cosas, aparte de que él también dice lo de las paces, que ha citado tú como el testimonio de Méndez. Es decir, en la carta es un telegrama en el que el cano no tiene pelo de tonto, aunque yo lo tengo por rústico, como Anguiera, pero en la que condensa lo más importante. Dices, bueno, vamos a ver, tengo un folio, tengo 20 minutos, ¿qué le cuento yo al emperador al que no conozco, del que he oído hablar? Oigo, ¿la ha visto alguna vez? Yo creo que no, no ha tenido ocasión de verlo. No ha tenido ocasión. Ha venido de Alemania y yo creo que no. Pero, y le dice, lo más importante para él
y lo más importante, para el viaje. En eso es una carta de una brillante inteligencia, no es porque sea paisano nuestro, aunque ya digo, lo tengo por rústico y por primitivo, pero es un tío listo, es un tío muy listo. Aparte que sea un tío líder y sea un tío que es capaz de llevar los restos de los restos y terminar aquel desastre de viaje y encima terminarlo con un buen negocio, en fin, para la monarquía y para los inversores. Bien, dice dos cosas, decidimos, dice en plural, y no es por ser tampoco prodomo, que además yo tengo un poco prodomo en Donosti. Es decir, da ese punto de vista, en fin, de alguna manera yo estaba allí y decidimos, éramos pocos, y decidimos volver, porque podemos decir otras cosas. Y dice en plural, casualidad, no lo sé. Y habla de las paces, porque además lo has contado tú muy bien, claro, la manera que tienes tú de hacer los resúmenes es fantástica, entonces sobrevuelas todos los temas, entonces dejas muchas puertas abiertas y ventanas, y pues esto lo uniría con otra cosa. Dice aquello de las paces, porque claro, aparte de que a él le convenga, y aparte de que si no me confundo, eso me corregirás, es de los pocos originales que hay en Indias, el documento de Méndez, de las paces, lo demás son copias y son traslados, ese es un original, ese es un original, me da gusto leer, de verdad, porque sí. Además Elcano interviene con un entusiasmo de capitán recién nombrado y se le dimos la bandera de Castilla, el rey, es decir, él dice, yo he hecho las paces con esto, o sea, de Urahona he traído súbditos nuevos a ti, emperador. Deja clarito, son tuyos, no son de Portugal. Es decir, en eso también se adelanta a decir, oye, perdona, en esta polémica, él no sé lo que sabe de las polémicas políticas, probablemente poca cosa, algo habrá ido en 3 años, meto en un barco perseguido por los portugueses. En fin, es un la carta es un condensado, sí, que es fantástico. Es para coger línea a línea y sacarle mucha punta. Y la segunda cosa que quería comentar es al hilo de la difusión de la noticia, ¿no? Hay una manera de situarse en historia que es un poco como, yo no soy nada de cine, pero estos vídeos lentos en los que algo sucede muy lentamente, si te sitúas, llego el 6, escribo el 8, me contesta el 11 en la contabilidad de ambas, eso lo, en fin, es un dato que tú diste y que me ha molestado luego en Urgar y encontrar en Indias, tarda 3 horas más 3 días, sí, sí, más 4 horas a 20 por legua, y le da una fortuna al emperador del notición que le ha traído al correo. Es un asiento contable espectacular. Espectacular. Continúa con otros y tal igual. Dices, nadie sabe qué ha pasado. Ha llegado el cano con 18 medio muertos, en 14, son de 5, 6, 7, 8 idiomas diferentes, manda a la corte, el emperador se entera, claro, la notición es espectacular, y claro, en la época no hay televisión, no hay radio, no hay nada, no hay sistemas de comunicación, y es un secreto. Es un secreto que hay que aprovechar porque los comerciantes, eso algo has citado tú, cuando Fonseca manda correos, en alguna carta dice a este correo que le ha contado este mensaje a todos los comerciantes de la villa que lo encierren. Dice Fonseca, todo enfadado. Dice, perdón, estos son secretos, y esto tú puedes contárselo correo a todo el mundo, porque igual cobras, porque además cobran también por pasar noticia a otras personas que le van a pagar. En esa manera de contar lo que sucede, cada vez cuando interviene Transilvano y Anguera. Y solo voy a contar una cosa, por eso es un plasta. Transilvano y Anguera escriben en latín, que es fetén. La siguiente generación, Oviedo, Ramusio, escriben en lengua vulgar, para que les lean. Porque ya en esos 30 o 20 años, ya 30, hay un comercio de libros y hay un interés por esa lectura de libros de viajes en Europa enorme. Y a un italiano que ha estudiado, y luego también lo has citado tú en una cosa tuya, pero bueno, como has escrito de todo, ¿verdad? Al final, dices, son los bestsellers, y es verdad, los libros de viajes son los bestsellers de la época. Y claro, leer latín, en fin, la gente común no sabe. Entonces, En todo caso, quizás también lo que le interesa al emperador es que lo sepan los mandatarios de los otros países. Es decir, esto va para los demás y que sepan que nosotros somos los que hemos dado la vuelta. Esta es cosa mía, efectivamente. Esta es cosa mía, y el pueblo, pues ya le diremos al pueblo cuando tengamos gana o cuando sea el momento. Dos momentos, como se hace. Sí. Es decir, es la gran propaganda europea, que es en latín, la lengua que sería en inglés, para entendernos. Sí, y lo público, claro, y en Alemania, que son las imprentas, y en Venecia, que es los focos de imprenta. Ahora serían. Las imprentas importantes. Pues sería Google, y sería porque, sí, vamos a ser prácticos, quiero vender este producto, luego ya sé dónde lo voy a contar, no se lo voy a contar al caso de Hernialde, lo que somos aquí, nos entendemos que voy a vender pocas cosas, como Google me lo promocione, me voy a forrar. Bien, ese es el discurso político, pero luego está a la siguiente generación el texto de Oviedo, que la gente no lee mucho, cita poco, vale de todo el mundo y nadie lo cita, que es maravilloso, donde dice, está con el cano y me ha contado todo esto, Juan Sebastián, y lo está contando después él. Es un texto que yo leo y releo y me divierto una barbaridad, porque le estás viendo al de que te hayas sentado, porque claro,
se pasan meses más bien aburridos, yo creo, en Valladolid, hablando con todo el mundo, todo el mundo les interroga y qué ha pasado, y todo el mundo quiere saber cosas, todo lo que les quiere son sacar, porque hay el negocio, y dice, Oviedo, todo esto me ha contado, y además he leído Pigafetta, he leído Transilvano, que más o menos repite lo mismo que me ha contado el Cano, ¿okay? Eso lo has comentado tú, hay un criterio común, de lo que cuentan es bastante similar, con lo cual, independientemente de que sea impreso, sea oral, sea público, sea secreto, al final hay el viaje oficial, lo que cuentan todas estas fuentes si se leen y se contrastan, y luego hay el viaje literario de Pigafetta, sí, con los patagones, pues, sí, que lo que quieres entretener, además claro, entretener y venderlo, él querría venderlo, lo que pasa, claro, es que se nos muere antes, se nos muere antes, pero escribe italiano y otros era francés, que son lenguas de difusión para que la gente lea viajes como la que gusta la gente, la lectura de viajes hasta el tiempo de nuestras abuelas. No se iba a la luna, no se podía ir, pero el lector de viajes es un tipo de libro entretenido, fantasioso, lleno de personajes absurdos, que ahora, bueno, pues el mundo ha cambiado tantísimo que la gente no lee estas cosas, pero no anda muy lejos Pigafetta y su manera de contar con lo que el público lector le va a pedir. Es muy curiosa esa manera de verlo también. Bueno, yo quería hacer comentarios porque hay muchísimas cosas que se pueden decir, pero bueno, habrá preguntas de la gente. Yo aquí no veo mucho, porque no es el foco, pero hay un micrófono que tiene aquel señor de allí.